acá en el segmento Vivir Diferente. Hoy, celebrando el Día de la Tierra, les traigo un tema que tiene que ver mucho con esto de la conexión con el ser, con las terapias biomagnéticas, todo aquello que tiene que ver con lo natural, esa sanación integral. Tengo con nosotros el día de hoy a una invitada, quien lleva por nombre Eneida López. Ella es terapeuta integral y nos trae el tema hoy, conexión con tu ser a través del masaje Sanarme. Bienvenida, Eneida. Encantada, gracias. Para mí un honor estar aquí contigo para hablar de un tema que es súper importante para mí, porque primero por todo lo que ha hecho como resultado en mí y ahora a otras personas. Ahora cuéntanos, Eneida, ¿de dónde se origina esta terapia que tú aplicas? Esta terapia nace de mi intención de sanar una lesión física. Y fue más allá, porque también resulta que fue sanando la parte interna, la parte del ser. Entonces fue integral. Como terapeuta holística empecé a unir, a hacer fusión de terapias, buscando una sanación en una lesión en mi columna, producto de un accidente de tránsito, que me tenía un diagnóstico, bueno, que no me compré. Y a raíz de eso, de que tomaba medicamentos muy fuertes y quería dejar todo eso, terapias y todo, decido yo empezar a fusionar todo con lo que yo empecé a trabajar. El Reiki, biomagnetismo, un masaje especializado de conexión y de trabajo articular. Y me dio como resultado que dejé los medicamentos, tengo años que no sé qué es eso, el alto impacto que tenía prohibido, pues resulta que yo subo, hago senderismo, subo cerro 3 veces a la semana, trabajo con mi cuerpo, supuestamente por un vértigo producto de la lesión, no iba a poder manejar y hacer cosas, manejo, o sea, tengo una vida completamente normal, creo que es más normal que muchas personas que están en condiciones completamente normales. Gracias al masaje Sanar. Wow, la verdad que no me impresiona, porque eso es lo bonito de este programa y lo que yo quiero llevar más allá, el compartir de que existen terapias complementarias, de que si nosotros no trabajamos nuestro ser, nuestra parte emocional, es ese origen que nos llevó a ese accidente, que de pronto puede ser alguna lealtad de familia que traemos allí, alguna emoción atrapada que tenemos, que lo podemos haber traído de pronto del útero de mamá, que lo podemos traer de la infancia, memorias hasta incluso, se están hablando ya científicamente de memorias de vidas pasadas y todas estas cosas. Entonces fíjate tú cómo este masaje te sacó de una patología médica donde ya te encasillaron y te dijeron un diagnóstico, y a través de él pudiste salir de ese diagnóstico. Y lo bonito es que lo aplicaste en ti misma, y no hay nada mejor que, si yo me sano, puedo sanar al otro, porque ya tienes la experiencia. Claro, cuando vi los resultados, enseguida había que darlo al mundo. Y como terapeuta, por supuesto que lo aplico y veo los resultados. Ok, y cuéntame un poco, para esas personas que no tienen conocimiento, qué es el biomagnetismo, el Reiki, todo esto, cuál es el origen de estas terapias, cuéntame un poco cómo las lograste fusionar para que esta terapia tenga el efecto que tú lograste en ti y lo estás logrando actualmente con tus pacientes. El Reiki, para quien no lo conoce, es una herramienta terapéutica de sanación, de canalización de la energía. Es complemento inclusive de la medicina avalado por la Organización Mundial de la Salud. No es excluir la medicina, es incorporarlas, fusionarlas, y se hace un mayor trabajo. De hecho, hay estudios para estadísticos donde se ve la mejoría de un paciente con Reiki y sin Reiki, con medicamento, tomando medicamento. ¿Okay? Entonces, por supuesto que eso es de ahí parte lo que es el masaje Sanarme, en esta canalización de la energía, porque si tu energía está completamente alineada, todo va a funcionar mejor, inclusive cualquier tratamiento médico. Entonces, primero el Reiki. El biomagnetismo también es una terapia creada por un médico, inclusive mexicano, y él trata de equilibrar pH, ¿no? Como tenemos polo negativo, polo positivo, también tenemos un pH alcalino y acidificante. Entonces, el equilibrio de ello depende de un buen funcionamiento del organismo. Con esta terapia se sacan las emociones atrapadas,
se libera los niveles de estrés. También en una condición de esta terapia que se llama magnetoterapia, se logra colocar en imán negativo para que toda la carga energética, muscular, se disminuya. Ella la absorbe y por eso ella es analgésica y es antiinflamatoria también. Entonces, al momento de uno realizar el masaje es mucho más fácil, es mucho más maleable. Entonces, esta terapia también trae la descalcificación de la glándula pineal. Hay mucha gente que está súper interesada en el masaje Sanarme cuando uno le habla de la glándula pineal, porque es nuestra conexión espíritu-cuerpo. Y ya existen estudios por tomografía, por resonancia, donde se ve cómo se descalcifica cuando va usando el biomagnetismo. Hay muchas terapias para descalcificar la glándula pineal, pero la principal, la que tiene estudios, es el biomagnetismo. ¡Wow! Increíble. Ahora cuéntame algo. ¿Cuáles son los principales beneficios que tiene una persona que se aplica el masaje Sanarme? Y otra cosita, ¿cuáles serían los beneficios, verdad? Y otra cosita que quiero saber, para que nos los complementes allí, es si esta terapia necesariamente la persona tiene que estar enferma, tiene que tener una condición de salud, o la puede hacer cualquier persona que lo quiera realizar para relajarse. ¿Cómo sería allí? Empiezo por ahí. Aconsejo siempre, y mi norte es la prevención. Entonces, este masaje va dirigido precisamente a las personas completamente sanas, ¿ok? En primera instancia, aunque fue creado bajo una lesión, para trabajar una lesión, él está perfectamente indicado para una persona sana, para prevenir, porque cuando yo me alineo la energía, descargo toda esa polaridad que cargo, ¿verdad? Me activa mi glándula pineal, me hago mi conexión con el ser y trabajo de paso la parte muscular y articular. Estoy dándome salud, bienestar integral, y estoy evitando lesiones producto de estrés, producto de contracturas musculares. Entonces, es lo ideal realizarse el masaje periódicamente para evitar el colapso. Si ya estás en el colapso, entonces ahí sí. También funciona porque trabaja todo lo que los componentes para, como quien dice, retraer y volver a la normalidad a la persona. ¿Y cuántas sesiones se necesitan para que una persona logre ese equilibrio? Si se lo hace periódicamente, yo siempre le digo a la persona con que te lo hagas una vez al mes, trimestral, como sea tu agenda, pero agéndalo. Es mejor trimestral que nada. Correcto. ¿Verdad? Ahora, si la persona ya tiene una lesión, dependiendo de cuál sea, uno le dice semanal, pueden ser 3, 4, con 3 se ha mejorado muchísimas personas, inclusive en situaciones de pánico, de ansiedad, han mejorado muchísimo con 3 sesiones de masaje Sanarme. Y en la parte muscular, igual 3 sesiones. O sea, entiendo que también sirve para la parte psicológica, la parte emocional, mental, emocional. Sí. Muy bien. Fíjate, y en cuanto a los beneficios, cuéntanos. Fíjate, cuando yo reconecto con la glándula pineal y con lo que es mi centro espíritu en mente, estoy conectando conmigo. Ya por ahí tienes un beneficio grandísimo, porque es tu intuición, es tú, el tu yo con el que estás conectando. La parte sensorial, el masaje es especializado y va dirigido a que te sientas cada parte de tu cuerpo. Hay personas que lloran porque no sentían sus manos y se las sienten con el masaje Sanarme. El masaje también tiene una terapia de reconexión con tu parte gestal, con tu parte de la fetal del útero, del nacimiento. Y esa parte del renacimiento, de hecho, me lo buscan mucho para cuando cumplen años. Y es especial para ese proceso, porque es el renacer. Entonces, esa conexión también te lleva mucho a ti, que es lo que buscamos. A nivel del cuerpo y mente, el nivel de relajación muscular y emocional es, bueno, es mucho más que cualquier tipo de terapia, porque estamos uniendo una cantidad de terapias energéticas que despolarizan y te llevan a un nivel de relajación profunda. Entonces, un nivel de relajación profunda, una mejoría en la condición física, muscular, articular, conexión contigo, descalcificación de la glándula pineal, alineación, equilibrio de la energía y de las emociones. Además, apertura de la intuición, imagínate. Apertura de la intuición. Y el despertar de la conciencia, que es lo más importante. ¿Qué te puedo decir?
beneficios que son, bueno, lo que busca una persona en estos momentos de tanto estrés. Bueno, ahora, ¿nos podrás compartir tus redes sociales para todas esas personas que nos están siguiendo en este momento a través de sus hogares? Sí, arroba sanarme.terapiasintegrales por Instagram, en Facebook Sanarme Terapias Integrales y Estéticas. Mi celular es 0416-606-5168. Ahí por el WhatsApp también tienen los catálogos, ven las fotos, ven mucho de la información del masaje sanarme. ¿Y dónde estás ubicada para que todas esas personas, si desean contactarte para hacerse la terapia? Estoy ahorita ubicada en dos sitios, en Prego, en el Centro de Salud Bienestar Consciente, ahí, y en Isla La Cumaca, con los servicios de spa, de cumpleaños, veladas especiales. Tengo esos dos sitios previa agenda, previa reserva. Muy bien, excelente. Entonces, me vas a agendar por allí, porque en vista de todos esos beneficios que tiene ese masaje, no voy a dudar en que me lo realice. Bueno, mis amados, me despido, espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Por favor, continúen viendo la revista ecológica VIP, síganos a través de las redes sociales, @ecorrevistaVIP y @VicMi11. Por allí pueden comentarme, pueden decirme qué otra terapia quieren saber, qué tema les gustaría que tocáramos acá en el programa, y yo con todo amor los tendré preparados para todos y cada uno de ustedes. Me despido con mucho cariño, nos despedimos.